Si veis esto, he muerto. Sigue prosperando en Gotham, acecha en cada sombra. No necesitas esa máscara. Sé que eres tú, Ra's al Ghul. Permitiste esta blasfemia, este sacrilegio. ¿Pensabas que podías ocultármelo? Tus trucos baratos no salvarán a Gotham de su sino. ¡Ya no! Esta ciudad sigue bajo mi protección. ¡Con el...
sobrevivido a esto. Como verás, no me da miedo morir. Prefiero conservar mi humanidad. Muerto antes de que lleguen. Tu querida familia. Les daré muerte uno por uno. Y cuando exhalen su último aliento, reduciré esta ciudad a cenizas. No tendrás tanta suerte. Gotham es su ciudad ahora. Si veis esto, he muerto. Es un código negro. Este mensaje se activó automáticamente cuando destruí la cueva y su contenido. Sé que lo que viene no es fácil. Pero... nada de lo que hacemos lo es. Me he preparado lo mejor que he podido. Igual que vosotros. Siento haber llegado a esto. Sabemos que los criminales de Gotham pronto descubrirán que Batman ha muerto. Y que no contáis con la policía. No sé si antes de que murió Jim. Luz verde para abrir fuego.
Os dejo el campanario como base de operaciones. Parte de la tecnología ya es vieja, pero tiene lo que necesitáis y mis archivos. Muchos de vosotros conocíais a Bruce por la prensa rosa de Gotham. Un atractivo y encantador millonario. Y lo era. Pero también era algo más que un titular. Era mi sobrino. Y un amigo. Un mentor. Y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí. A los que no lo conocisteis como nosotros, os diré algo. Bruce era Gotham. Amaba esta ciudad más que nada en el mundo. Era su protector. Trabajaba sin descanso en las sombras por la justicia y la igualdad. Bruce podía con todo. Defendía cualquier proyecto que pudiera beneficiar a Gotham. Y creo que recordando eso, recordamos a Bruce tal y como era. Me apoyasteis cuando os necesité. Sé que mantendréis Gotham a salvo. Suerte. Y adiós. ¿Qué tal, Alfred? Pues imagínate. Primeras vacaciones en 3 años y cuando lo hace, Bruce se muere. Necesita tiempo. Sabéis que tampoco estábamos allí, ¿verdad? ¿Y qué hay de ti? Le dejaste a Jacob Kane el panegírico. Se ofreció. Pensó que así nos iba a quitar un peso de encima. Es el tío de Bruce. Vaya discurso. Todo eso del protector que trabaja en las sombras. Si él supiera. Catherine no habría venido si sospechase algo. No me imagino a la comisaria de policía antijusticieros presidiendo el funeral de Batman. Y hay otra cosa que no sabe. Que el cuerpo del asesino de Batman está en su morgue. Ra's al Ghul figura como John Doe en la lista de incineraciones. ¿Y si lo encuentra la Liga de las Sombras? Si sueltan a su líder a un pozo de Lázaro, ya no estará tan muerto. Si quieres entrar en la comisaría central para averiguarlo, puedes hacerlo. Desencripté el caso que Batman envió en su mensaje. Centrémonos en eso. Ya lo he visto, pero ¿me ha llegado todo? No parece completo. Creo que Ra's lo interrumpió mientras lo estaba escribiendo. Dice, las implicaciones de esto podrían sacudir los cimientos de Gotham. Inquietante, pero no parece útil. Vi varios sitios que deberíamos investigar. Obras de construcción, una cantera... También mencionó al Dr. Langstrom. ¿Lo conocéis? Es un zoólogo de la Universidad de Gotham. Pero no tengo clara la conexión. Repartamos el trabajo. Nos vemos en el campanario al acabar. Venga, a trabajar. ¿Quién hablará con Langstrom?
Estoy en la universidad. ¿Ese profesor fue el último caso de Batman? Kirk Langstrom. El archivo a medio acabar estaba adjunto al código negro de Batman. Ahí hay algo gordo. Con suerte, eso significa que habrá pelea. Ahora mismo no me importaría un poco de agresividad. Identificar al tío de la facultad, Kirk Langstrom. Vale, me pasaré de camino a la morgue. Así que el científico ha muerto. ¿Dónde está su despacho? Recuerdo haber leído que el despacho de Langstrom está en el Moulton Hall, tercera planta. Gracias. Alguien ha dejado abiertas las puertas en el tercer piso. Cámara corporal grabando. Aquí es. No veo mucho trabajo policial aquí. Supongo que Langstrom la palmó en otro sitio. Vale, esas marcas son raras. Nada nuevo por aquí. ¿Necesitas algo, grandullón? Está controlado. Tienes por qué hacerlo todo solo si ves algo raro. Parece que no confías en mí, Nightwing. Él confiaba en ti, así que yo también. Lo haremos por él. Ya, lo pillo. Si encuentro algo, te avisaré. Alguien ha arrasado con el sitio. Langstrom murió aquí. La poli se habrá cansado y se habrá ido a dormir. Langstrom estaba ocupado trabajando cuando lo atacaron. Perdió mucha sangre. Intentó huir, pero el atacante lo clavó contra la pared. No tuvo nada que hacer. Antes de morir, Langstrom intentó llegar a ese armario. ¿Qué sería tan importante? Vaya. Una puerta oculta. Menuda sorpresa, Dr. Langstrom. Qué raro es este microondas. Quizás sirve para algo más que para recalentar las sobras.
Quizás Landstrom tenía un sistema para abrir la puerta secreta usando la tableta. ¿Le gustaba esta película o su fecha de estreno es una pista? No es de Gotham. Quizás este número de teléfono signifique algo más. ¿Y si introduzco un código en el termostato? Langstrom rodeó con un círculo estas dos fechas. Las recordaré. Listo. Por fin sabremos qué estabas ocultando, Langstrom. Es todo esto. ¿Qué les hacía Armstrong a estas cosas? Esta no es una investigación cualquiera. El escritorio de Langstrom. A ver qué tiene por aquí. Esto. Un disco duro. Si lo escondió aquí, será importante. Mejor se lo enseño a los demás. Ya he acabado. No creo que la poli viera las marcas de las paredes y desde luego no entró al laboratorio secreto. Voy para allá con un disco duro que he encontrado. ¡Genial! En cuanto llegue me pongo con él. ¿En serio? No pueden haberme visto. ¡Ah!
¡Es Capucha Roja! ¿Qué hace aquí? Y ahora vienen los dementes y lo incendian todo. Pues vale. La actividad de las bandas no ha parado de subir desde que Batman no está. Los dementes querrán apuntarse a la fiesta. Bueno, pues habrá que aguarles la fiesta. Con tanto ruido no hay quien se concentre para incendiar. ¡Que alguien apague esa puta alarma! Tengo que ocuparme de sus coleguitas antes de que quemen el edificio. Y en silencio. La temperatura media a la que algo arde está entre los dos. ¡Eh, mírame! ¡Tengo un máster en pelar! Será mejor que no me vean. ¿Están llegando ya los humos, colega? No me canso de esto. ¡Machaca, machaca, machaca! ¡Machaca, machaca! A dormir. Tiene que haber más por aquí. Mierda, el fuego derribará el edificio. Mejor me doy prisa. ¡Alguien me oye! ¡Ayuda! ¡No nos deja irnos! ¡No! ¡A la mierda! ¡Voy a acabar con fuego! Puedo seguir toda la noche. ¡Eres increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Fuera! ¡Largo de aquí!
médicos y los sanitarios van para allá. ¿Estás bien? Estoy bien. Llevo el disco duro que he encontrado para que podamos desencriptarlo juntos. Quizá descubramos por qué mataron a Langstrom. Para el campanario. Espero veros allí. Aquí estamos. Ahora nos vemos. Lo va a llevar el capuchón. ¡Suelta! ¡Mierda! ¡Venga, dementes! ¡Tenemos visitas!